Para entender un poco las conclusiones de nuestra serie, tenemos que recordar el poema religioso de Johann Wolfgang Goethe, Die Geheimnisse, los misterios, en el cual se habla del tema de Montserrat, es decir, no directamente, sino que indirectamente, a través de Humboldt, como veremos después, ¿no? En este poema se nos describe un peregrino, el hermano Marcos, que llega a una montaña sagrada, donde hay 12 ermitaños templarios, y que interactúan, y esos ermitaños templarios guardan un secreto, el secreto de una nueva espiritualidad, cuyo símbolo está inspirado en la comunidad Rosa Cruz, aquella comunidad que en el siglo XVI intentó renovar el cristianismo, relacionándolo con las antiguas tradiciones. El símbolo es la rosa y la cruz. La cruz como el cristianismo original y la rosa representando o simbolizando el maridaje de la cruz con la naturaleza. En este poema además se nos indica de que hay un guía espiritual en esta montaña con esos ermitaños que se llama, según Goethe, el humano, haciendo referencia universal y ecuménicamente a la religión, y que este profeta o este guía espiritual, que de hecho nos representa a los famosos guías que todos conocemos, Jesús, Krishna, Buda, Lao Tse, Zoroastro, ¿no? Esa persona es el mediador que explica esta nueva religión, esta nueva espiritualidad a los ermitaños. El poema, en fin, termina, porque es un fragmento, no acaba directamente, hay una serie de exposiciones más, hay unas visiones iniciáticas, etc. Pero lo importante es de que se relacionan la nueva religión o espiritual con los ermitaños y la naturaleza. De Montserrat a les cingles, per ser del cel més a prop. 7 anys ha fet vida d'àngel. Un valencià molt devot. Viu dintre d'una cova, mig tapada, amb branques d'olm, per veure les estrelles quan a la nit arriba el son. I entremig de les estrelles, a l'amor dels seus amors. Té per llit la terra dura, per capçal un aspre roc, i encara quan hi reposa, n'està despert al seu cor. La tesis, pues, de Johann Wolfgang Goethe con respecto a la religión en este poema es de que en todas las religiones universales subyace un arquetipo oculto, invisible en la naturaleza, que estos mediadores, estos profetas, son capaces de interpretar y transmitir a los fieles. Pero en este poema Goethe también expresa una crítica a la religión convencional, tanto monoteísmos, politeísmos, animismos. La crítica de Goethe, aunque tiene en mente el cristianismo, evidentemente es que las religiones actuales se han apartado del mensaje de estos guías espirituales originales y han caído en el dogma, en la manipulación y a veces en contiendas muy graves, como todos conocemos en la historia, tanto del islamismo como del cristianismo, para poner ejemplos, ¿no? Goethe entonces en este poema ya se nos sugiere de que lo importante del peregrinaje a esta montaña es evidentemente el contacto existencial de lo espiritual, dar respuesta a las preguntas existenciales, a la pregunta por quién soy yo, de la identidad, a la pregunta sobre cuál es mi destino, a la pregunta de la trascendencia del mal y de la muerte. Es decir, vemos evidentemente que las religiones monoteístas actuales no han dado respuesta a las grandes preguntas existenciales, o respuestas muy simples, ¿no? En este aspecto, esta ligazón entre preguntas existenciales y nueva espiritualidad es una de las cosas más interesantes que aporta este poema de los misterios, ¿no? Y la idea es de que esta nueva espiritualidad, tanto sea cristiana, vedanta, budista, debe desarrollarse en contacto, es decir, en contacto con la relación de los misterios de la naturaleza. La naturaleza debe ser de nuevo revelada. La naturaleza tiene un componente místico,
De aquí el ermitaño y su contacto con la naturaleza, y a través de este componente místico podemos penetrar en las preguntas existenciales. Els ocells amb ses volades li mostraren una font, on cantant amb ell se'n baixa, quan del niu els crida el sol. Menja creixens i xicoires, i cireres d'arbós, i beu de l'aigua gemada, però sa set és d'amor. I veu el cel dintre l'ona, i dintre el cel són espós, i de sos ulls en la flama, la seva ànima es fon. Y como resumen diríamos que en la era de la ecología, en la era de la sociedad digital, en la era de los problemas de la contaminación de la naturaleza, en esta nueva era, en donde mucha gente busca una nueva espiritualidad, el mensaje del romanticismo de poetas como Goethe, como Novalis, como Hölderlin, y sus ideas con respecto a lo religioso y a lo espiritual, pueden ser un camino, una senda, pueden abrirnos una senda nueva, muy interesante, para forjar una nueva espiritualidad. En concreto, en el tema de Montserrat, todo viene desencadenado porque en este poema, como sabéis, Humboldt, el viajero, cuando entra en la montaña de Montserrat, de repente tiene el fenómeno del déjà vu. Hay un déjà vu, lo que veo, y ya lo he visto, ¿qué sucede aquí? Y lo que ha visto es que recuerda el poema de Goethe. Johann Wolfgang Goethe, que nunca estuvo en Montserrat, como por encanto de magia, hizo un poema en donde muchas de las cosas que salían eran temas parecidos al de Montserrat. Y entonces Humboldt, con este déjà vu, impactado, escribe un famoso ensayo de Montserrat by Barcelona, que se lo envía a Goethe. Goethe queda impresionado porque se da cuenta de la relación entre lo que él dice, su escenario del poema Los Misterios y el Montserrat histórico y real. Y tiempo después, contestando a unos alumnos, acepta la tesis de Humboldt e indica que realmente hay una conexión extraña, esotérica, espiritual, sincrónica entre dos aspectos, su poema y Montserrat. Y viene a decirle aquella famosa frase que realmente dice Goethe, el ser humano solo podrá hallar la paz y la dicha interior dentro de sí mismo, en su Montserrat espiritual interior. Esta es la idea, es decir, hemos creído nosotros que esta frase es un símbolo, una metáfora, para que entendamos realmente a través del símbolo de Montserrat, que ya Goethe menciona, esta montaña puede servirnos realmente de acicate y de portal hacia la construcción de una nueva espiritualidad. Una nueva espiritualidad que sea capaz de unir el fenómeno arquetípico de la religión con la naturaleza. Y esta idea de reunir la cruz y las rosas, por decirlo así, que se remonta también al poema de Goethe, Los Misterios, implica penetrar en la esencia invisible de la naturaleza, contactar con ella de una forma libre, universal. La religión tiene que ser libre y universalista, y al mismo tiempo naturalista. Todos los ejercicios que hemos realizado a través de estas ermitas, como sabéis, en cada ermita hemos organizado un ejercicio, tenían esta idea, esta misión, abrirnos las puertas, ligar el mensaje de los antiguos profetas y los antiguos legisladores, mensaje ético que es importante, junto con el descubrimiento de la naturaleza. Porque realmente las religiones monoteístas actuales son religiones que no tienen interés por la naturaleza. Intentan llevar el monopolio de la espiritualidad y sin embargo no se interesan por la naturaleza, que es la perla de toda espiritualidad. Creemos pues y esperamos que esta serie de las ermitas, inconclusa por lo que antes hemos dicho, sea un elemento que ayude a potenciar a Montserrat como símbolo de esta nueva espiritualidad que va a ligar religión con naturaleza en el futuro.
Quiero terminar con la frase de Christian Rosenkreuz del siglo XVII, el fundador de los Rosacruces. Salus per naturam, a la salvación por la naturaleza.